Martín, gracias a Dios, buenas tardes, gracias por la posibilidad de informar. Bueno, a PIFADIN, como siempre, trabajando permanentemente. Estamos ahora con el coro de niños que también ya han tenido su actuación. Y bueno, buscando herramientas para sensibilizar, visibilizar nuestra condición de vida, y que a pesar de la condición de vida que nosotros llevamos, es posible salir adelante, es posible ser feliz, es posible hacer muchas cosas, ¿no? Que como cualquier otra persona convencional. Y hoy hay que resaltar hoy la alegría de que hemos tenido un reconocimiento por la participación en las termas de Río Hondo, a donde nos llevamos el primer premio por la mejor puesta en escena, con un cuadro. Así que contentos y satisfechos, eso nos abre la puerta para pasar para entrar al Cosquín 2018. Así que es la única provincia de la Argentina que ha participado con esta temática de discapacidad también, ¿no? Entonces es valorable y bueno, y orgullosos de representar y de formar parte de esta gran familia. Bueno, la tarea de los profesores ha sido fundamental para llegar a esto. Me imagino, bueno, la satisfacción de ellos en lo personal, de los padres, de los chicos, porque bueno, es el resultado de un trabajo en conjunto, de un esfuerzo mancomunado. Sí, sí, es como digo, es la gran familia de la cual todos aportamos nuestro granito de arena. Cuento con un plantel de muy buenas personas y profesionales que dedican sus horas, en el caso del profesor de boxeo, como en el caso del profesor de folclore, la profesora de coro, son chicos ad honores, no cobran un peso de la institución, lo hacen por amor y por llegan a la institución y se atrapan con el tema de la discapacidad, se sienten atrapados y después no se quieren ir, así que doy gracias a Dios y la Virgen que nos acompañan y que nos rodeamos de gente buena, de gente con ganas de hacer y de aportar a la integración, a la inclusión, ¿no? En esa silenciosa tarea del día a día, hacen tanto por nuestros hijos que no tiene precio para devolverles, no nos faltaría vida para devolverles tanto favores y tanta felicidad que le dan a nuestros hijos.